Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC en Para Toda Mujer. Despidiendo este mes de agosto, este agosto ventoso que se nos va y mañana ya recibimos septiembre, el mes tan esperado por todos, por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por todos. Como que uno es, como que se anima más, ¿no? Y está con otro estado de ánimo en el mes de septiembre. Menos los que sufren de alguna alergia, porque bueno, es un mes terrible para ellos. Bueno, tenemos un programa muy lindo pensado para toda la familia. Vamos a estar hablando de qué significa ser Boy Scout. Vamos a hablar sobre el suicidio también. Bueno, temas muy interesantes aquí en este día hermoso en Para Toda Mujer. Arrancamos así. Hoy, en Para Toda Mujer, el ingeniero Mahfud Ledesma Arón nos habla acerca de qué significa ser scout. La licenciada Ovejero Bravo y la doctora María del Carmen Tinari hablaron sobre lo que es el suicidio. Nuestra estilista Liliana Palacio nos muestra una hidratación capilar. Cómo trabajan en Mariposas en Acción nos cuenta Cecilia Suárez. Esto y mucho más hoy en Para Toda Mujer. Y estos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en estos 60 minutos. Y es momento de presentar a nuestra querida Gabriela Jorge de la Ciudad de la Banda, que ella es la titular de esto que tiene que ver con Manitos del Norte, en este taller, en donde se puede aprender muchísimas cosas. Y en esta oportunidad, Gaby nos presenta una caja multiuso. Hola, nos encontramos nuevamente en nuestro pequeño espacio de Toda Mujer, como todas las semanas, para compartir algún proyecto nuevo, con nuevas ideas y nuevos productos que vamos a usar. En este caso hemos trabajado en un porta, puede ser porta cosméticos, en un multiuso sería, porque puede ser porta cosméticos, puede ser porta pinceles, en el uso que cada una de nosotros le queramos dar. Lo que usamos para este trabajito, el porta cosmético, hemos usado láminas y hemos usado bases planas en los dos. Lo que tenemos es la cajita, y a la cual, como siempre, hemos usado como base las bases acrílicas. Yo en este caso voy a usar colores, diferentes colores que en este proyecto. Siempre lo que vamos a tratar de hacer como consejo es usar colores que contrasten. Aquí hemos usado turquesa y azul y en este voy a usar un violeta y un rosa. También podemos usar un amarillo y un naranja. Siempre colores que contrasten como para que nos den un mejor efecto. Bueno, como siempre hemos hablado de cómo usamos bases acrílicas, y a la que le hemos usado dos colores contrastantes como rosa y el violeta. El violeta hemos usado para darle una base en la parte de adentro de nuestro trabajito. Le damos una base pareja. Con un pincel, como siempre, para nuestro mejor trabajo, un pincel chato. Terminamos nosotros de pintar todo el trabajito adentro, siempre parejo, prolijo, con la veta, tratando de imitar una veta del pincel o seguir un solo sentido, mejor dicho, seguir un solo sentido. Bueno, nosotros hemos terminado de trabajar con el color violeta. Yo aquí tengo el trabajito ya más adelantado. Está toda nuestra base pintada de violeta hasta la manijita. Y como segunda parte del trabajito le vamos a pintar el otro color que sería el rosa para dar la parte de afuera. Usamos el rosa pálido. Tratamos siempre de seguir que no se noten las vetas ni la pintura. Seguramente de esta, como estamos usando directamente una base acrílica y no el color de fondo blanco, vamos a dar dos manos. Tratamos de terminar, es un trabajo pequeño, no nos va a llevar mucho tiempo, entonces damos una mano uniforme
de la base acrílica, que tienen muy buen poder cubritivo. La diferencia entre la base acrílica y el acrílico es que la base acrílica nos va a dar, no tiene casi el mismo brillo del acrílico, pero cubren muy bien. Bueno, una vez terminado, tenemos aquí el trabajito, aquí al costado, cubrimos todo el trabajo. Seguramente, como siempre les digo, que vamos a necesitar dos manitos de pintura. Bueno, así completamos el trabajo. Y tenemos aquí nuestro trabajito con el rosa ya terminado. Para seguir este trabajo, lo que hemos utilizado han sido estas son láminas con autoadhesivo que las encontramos en el mercado. Adhesivos en diferentes maneras. Nosotros vamos a utilizar algo que nos entre en ese espacio para lo que hemos recortado. Siempre un colorcito que contraste. Bueno, seguimos. Estas son muy fáciles de conseguir hoy en cualquier librería o artística. Las recortamos. Y nosotros podemos seguir decorando con ciertas cositas que le podemos aumentar a nuestro trabajito. Aquí tenemos ya recortada. Y como un próximo detalle, esto que el trabajito no tiene es un stencil. Para lo que hemos usado, como siempre, nosotros le podemos aumentar para decorar. Yo aquí en este caso tengo un stencil de estrellitas que quedaría muy bien con la lámina. Entonces podemos utilizar algunas estrellitas que nos sean, que queden afín con nuestro trabajo. Podemos usar en las punteras. Y como siempre les enseño, el truquito del stencil es usar la pintura casi en nuestro pincel seco, pareciendo que no tiene pintura, pero igual va a cubrir. Entonces con pequeños golpecitos sacamos la pintura y pequeños golpecitos hacemos nuestra estrella. Todo esto como para seguir decorando nuestro neceser. O porta cosméticos o porta pinceles. Tenemos una estrella. Podemos usar otra, como todavía no hemos pegado, podemos usar otra en otro extremo. Siempre con golpecitos, pareciendo de que, o hasta con otro color podemos hacer, pareciendo que el pincel no tiene pintura, pero seguramente queda cargado. Se carga y se descarga el pincel para formar nuestra estrella. Siempre tiene que tener poca pintura porque si no, rebalsa la pintura por algún extremo, seguramente por abajo, por lo que va a quedar desprolijo el stencil. Aquí hemos formado otra estrellita de otro color, siempre contrastando con nuestra base. Bueno, estas pueden ser adhesivas o pueden ser para pegar. Esta en este caso es un adhesivo, por lo cual se despega y se pega en cualquier posición. Aquí hemos usado para la posición del centro. Y lo usamos el centro. Como otra opción, por lo que podemos usar, aquí que vamos a utilizar, también podemos hacer para el otro lado que un salpicado. Que vamos a utilizar un cepillo de dientes al que lo vamos a cargar con pintura. Lo vamos a descargar un poquito y vamos a hacer pequeños salpicaditos en el trabajito. Y nos van a quedar unos pequeños lunares. También le podemos decorar, esta es otra opción, también se le puede poner las estrellas o corazones que ustedes tengan como esténciles, que quedan muy delicados.
se vuelve a cargar. Una vez seco, utilizan alguna de las láminas que hemos recortado. Hay muchas, como les digo, en el mercado. Yo he usado en este caso mamushkas. Y se pegarían en el centro. Hay muchas opciones que podemos hacer, como en este caso hemos usado pintura plana, stencil y salpicado. Bueno, así hemos terminado nuestro trabajito. Hay muchas opciones en colores, en combinaciones. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Muchas gracias a Gaby, sí, por explicarnos cómo podemos trabajar con todo esto, ¿no? Y qué linda que quedó. Me encantó esa cajita para mi casa, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias. Momento de pausa, la primera en Para Toda Mujer.